buenos días, Miriam, un placer compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos a esto que es fiesta en el seno de la familia judicial. Lo acaban de decir, estamos abriendo hoy en esta circunscripción la Semana de Integridad Judicial. Inmediatamente se da paso a lo que constituye la Expo Justicia, que es el trabajo, el despliegue en papeles, en todo lo que puede hacer informes relacionados al trabajo de cada dependencia judicial. ¿Cuál es el trabajo que realizan en conjunto también con los diferentes medios de prensa? Miriam, mi función específica es ser nexo institucional con la gente de la Corte Suprema de Justicia. Todo cuanto se genera aquí en Villarrica y lo que ellos requieran, entonces estoy yo para responder. Soy un enlace entre la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia y también soy portavoz de esta circunscripción judicial cuando las circunstancias ameriten. En esta dependencia también recibimos los materiales gráficos impresos que se tienen en la Dirección de Comunicaciones en la capital, como estarás viendo, de manera que se pueda también orientar a través de estos medios idóneos. Tenemos revistas, tenemos folletos, tenemos boletines y todo lo que pueda servir como orientación y guía, atendiendo a que la Dirección de Comunicaciones es demasiado amplio en su rol que cumple dentro del Palacio de Justicia y en la Corte Suprema de Justicia misma. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse al horario de atención y hasta qué día van con esta Semana de Integridad Judicial? Lo de la Semana de Integridad Judicial es hasta mañana. Mañana cerramos, concluye toda esta exposición. La gente, como es sabido, puede llegar en el horario de oficina de 7 a 13, de 13:30 en adelante también, en donde están los guardianes del orden público. Además, también algunas oficinas, algunas dependencias que cumplen funciones específicas en turno tarde. Así es, muchas gracias. Gracias por acompañarnos también. Palabras de Carmen Alicia Báez, ella es jefa de comunicación del Poder Judicial, entonces conversando con nosotros, dando una vez más esta bienvenida para lo que es la Semana de Integración Judicial. Ellos están presentes con los diferentes, están atendiendo al público en general que quiera acercarse y aprovechar lo que es la Feria Judicial y también la Semana de Integridad Judicial. Reitero, esto se está llevando en lo que es el primer piso del Poder Judicial del Palacio de Justicia de la ciudad de Villarrica. Con la información retornamos a estudio, compañeros. Bueno, estaba el informe de Miriam.